Axioma, una verdad para debatir. Bueno, chicos, bienvenidos. Hoy día nos encontramos acá en Lampa, conociendo y un poco descentralizando Santiago, o específicamente el centro de Santiago. Hoy día vamos a conocer a un candidato a concejal de la zona de Lampa y, como siempre, ¿no es cierto?, saber un poco quién es Guillermo Martínez. Bienvenido, Guillermo. Bienvenido a mi casa también. Pues. Preciosa la casa, entre comillas, está, y el café está rico. ¿Qué te puedo contar de mí? Primero, tu nombre completo. Guillermo Orlando Martínez Manríquez. Guillermo Orlando Martínez Manríquez. ¿Hace cuánto tiempo que estás en Lampa viviendo? 39 años. Ah, ¿de la vida? Sí, llegué a los 7 años acá cuando Lampa... Bueno, específicamente estamos en Batuco. Esta es la comuna de Lampa, esta es la localidad de Batuco. Llegué cuando no habían postes de luz, no habían calles pavimentadas, sacábamos agüita de pozo, teníamos letrinas como baño. O sea, ¿has vivido todo el proceso de evolución de...? Todo el proceso de completo de la evolución de la localidad de Batuco. Habían 27 casas, no habían muchas. Hoy hay muchas. Hoy día hay muchas. Se masificó mucho durante el periodo de la década del 90. ¿Ya? Llegaron muchas personas desde Santiago, de Cerro Navia, Pudahuel, Ochuraba, de algunos sectores que eran bastante populares en Santiago. Entonces, en esos años, la década del 90 empezó a llegar mucha gente porque no habían terrenos que se entregaban por bienes nacionales y por ser. Perfecto. Ok. Bueno, en tu casa, que es muy linda tu casa, deja de decírtelo, ¿con quién vives acá? Acá en mi casa yo vivo con mi esposo, ¿ya?, con mi hijo Guillermo Felipe y mi nieto. Mi hija mayor no vive con nosotros porque ella vive en otro lugar. Ella trabaja y está juntando su plata para seguir estudiando, entonces... Bien, bien. Claro. Pero me hice cargo de mi nieto porque igual era un peso para ella para poder trabajar, entonces ella se viene los fines de semana, cuando tiene el tiempo suficiente se viene para acá. Ya, ¿tienes un hijo con que crían junto con tu marido que se llama? Aarón Felipe Astorga. Aarón Felipe Astorga, mira, somos primos con Aarón. Somos primos, ya. Y el diseñador de vestuario. Me cayó espectacular, ¿qué querés que te diga? Conocer al caballero. Oye, ya, vives acá con Aarón, ¿no es cierto? Con tu hijo, ¿qué se llama, me dijiste? Guillermo Felipe. Con Guillermo Felipe y con tu nieta o nieto. Mi nieto, Josué MacDier. Josué MacDier, ¿y esos nombres, oye? Las cabras jóvenes, no le ponen cualquier nombre a los cabros chicos. ¿Qué televisión estaba de moda en ese tiempo, oye? ¿Quién estaba de moda? ¿Qué cantante estaba de moda? Oye, mira. No estaba ni el clon para que volviera. No, por último, si hubiera sido más... Oye, dime una cosa, bueno, ya me dijiste que llevas acá un tiempo viviendo hace muchos años acá, sí. ¿Ya qué te dedicas? Yo soy funcionario de salud acá en la comuna hace ya 14 años. Antes de llegar acá, trabajaba en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El J, ¿ya? Claro. Y así consecutivamente, bueno, más mi vida de trabajo en la salud la he complementado aquí en Lampa. Perfecto. Trabajé acá mucho tiempo en el empecé primero en Sapu Lampa, en su inicio cuando empecé acá, después me trasladaron a Cespán Batuco. ¿Ya? De Cespán Batuco pedí mi traslado a Cespán José Bauzá de Lampa, donde estuve 5 años, y consecutivamente cuando vienen los cambios muchas veces me cambiaron a Sapu, de nuevo volví a mi inicio. El hombre es itinerante, no hay ninguna duda al respecto. Ya. Y ahí, hasta el día de hoy... He estado trabajando ahí. Hoy en día no he podido trabajar porque estoy en plano de campaña política como candidato a concejal de la comuna de Lampa. Vamos a echar ahí, vamos a conocer, pero ahí vamos a echar ahí tierra derecha para conocer todos esos detalles. No, para que no vaya a decir que no voy a trabajar por flojo, pero que... La ley lo complementa que no la ley, sí, estamos claros. Hasta estamos que claros. No, y la gente de la salud, por algún motivo yo sé el tema de la salud, toda la gente sabe ya. Pero bueno, oye, ¿y este proceso, no es cierto, de estar acá, tu marido también está relacionado con la salud? No, él está relacionado con el diseño. Él estudió diseño y vestuario en alta costura. ¿Ya? ¿Pero se ha dedicado profesionalmente a eso? Sí, tiene una microempresa donde ¿ya? hace vestuario alternativo para personas del LGTB y también, según como le manden hacer particularmente, también vestidos de novia, trajes especiales para personas que de repente necesitan cosas especiales. Se dedica a todo lo que es especial, no hace nada chabacano. Sí. Y aparte que hace los vestuarios para los transformistas también. A mí también me hace vestuarios cuando tengo que ir a hacer show. ¿Hiciste transformismo o así todavía? Hago transformismo hasta el día de hoy.
hace ya 15 años. Yo admiro tanto a esa gente que hace transformismo, oye. La admiro tanto, tanto. Después, después te cuento por qué. Es muy difícil. Sí, vos, sí es difícil. La gente cree que jaja. No, uno queda apretado como paté, me han contado. Uno queda apretado como paté, así como, te lo encargo. No, pero bien, bien, bien. Oye, amigo mío, en este proceso de terminar el tema de ser ya un activista potente dentro del tema social y legal, ¿qué lleva a Guillermo a decir, ok, yo quiero ser concejal? ¿Por qué nace esto? Son muchas cosas que pasaron durante mucho tiempo. Bueno, dentro de mi trabajo en salud, nunca lo pensé en candidatearme en un puesto político. Siempre lo vi de lejos porque siempre ayudaba a candidato a alcalde o candidato a concejal. O sea, estuviste como desde atrás mirando el tema y apoyando. Desde atrás durante muchos años. ¿Ya? Y el año que pasó, decidí verme en el tema de lanzarme mi candidatura, buscando igual un partido político, viendo muchas cosas que pasaban en la comuna, mucha discriminación. Ya por ahí va la pregunta. O sea, ¿qué te lleva en el fondo a decir, tengo que estar aquí? Y ahí va el punto. Nosotros como minorías sexuales dentro de la comuna de Lampa no somos muy bien mirados. Todavía. Hasta el momento. Con ser que hoy en día tenemos un alcalde que es gay y el mismo alcalde no nos mira como debería mirarnos a nosotros. Es como muy tiraba las mechas teniendo un alcalde que es gay y el alcalde no se... pero ¿es abiertamente gay esa del programa? ¿O todo el mundo sabe y es un secreto a voces? No, aunque se escuche por todos lados. Todo el mundo sabe en la comuna de Lampa y sus localidades que él es gay. Yeah. De que quiera tapar el sol con un dedo ya es otra cosa. Uno tiene que ser siempre claro y sencillo y decir las cosas. A mí me conocen en la comuna de Lampa por ser transformista. Saben que soy gay, saben que tengo un matrimonio parental. La gente me saluda, me quiere. Nunca me ha bofeteado la cara ni tampoco me ha dicho un improperio en la calle. Pero sí nosotros hemos escuchado improperios de la gente que está hoy en día en la administración municipal. Y yo lo he sufrido... ¿Hace el colectivo? Sí. Y yo lo he sufrido en el ámbito laboral. Durante estos 3 años que he estado gobernando el alcalde actual. El gay. El gay. El gay tapado. Pero, aunque sea honesto, el gay tapado. ¿Cómo se llama el alcalde acá? Jonathan Opaso. Jonathan Opaso. ¿Va a la reelección? Va a la reelección por apoyada por el Partido Liberal, el Frente Amplio y todos esos partidos que... Estamos esperando que hagan algo. Señor Opaso, cuando usted quiera, vamos a los descargos, yo lo entrevisto y conversamos. ¿Le parece? Pero feo, ¿va? O sea, si es así como tú dices, que ¿sí? nos están atacando versus nosotros mismos, porque somos de la misma ISAPRE, o sea, sería bastante y espero que con desleal del colectivo partir así. Yo creo que debe ver este canal, así que espero que tenga conocimiento, señor alcalde, de que una de sus funcionarias, que es jefa del servicio de urgencia, se refiere muy mal a mi persona, que es la señora Paulina de la Fuente. ¿Te ha ofendido y te ha atacado? Sí. Y no lo ha hecho cara a cara muchas veces, pero lo ha hecho en pasillos donde yo la he escuchado que no toleran tener junto a la señora Manuela Pérez un homosexual trabajando en el servicio de salud de la comuna de Lampa. Y eso a mí me tiene con bastante problemas, bueno, prácticamente. Yo considero que es muy valiente de tu parte, porque normalmente ¿sí? la gente dice... Dice, mira, es que yo me enteré que y supe que yo llevo haciendo este programa hace muchos años. Y yo creo que es la primera vez que una persona me da con nombre y apellido y me dice, yo fui atacado y basureado por fulana, sutana, mengana. O sea, me parece, creo que es bien, creo que corresponde hoy día decir las cosas pan, pan, vino, vino. Entonces creo que también esto da pie para poder ejercer acciones que corresponden en su momento. Y da lo mismo en el cargo que tú estés. O sea, tú no puedes andar por la gente, por la vida, perdón, bofeteando a la gente por su condición, por el color de pelo, por el color de raza, por nada, o sea, no corresponde. Y esto lo aprendí yo de mis papás, porque desde el momento que ellos sabían que yo era gay, ellos siempre respetaron mi condición. Hoy en día mi papá no está, falleció hace 9 años. Mi mamá vive aquí dentro de no dentro de mi casa, pero ella tiene su casa aparte. Y hasta el día de hoy me respeta todo. Pero si me encanta tu mamá, sí. Estábamos tomando café recién. Porque, bueno, este programa todo el mundo sabe que es grabado, suena acá a las 10 de la mañana, estamos en Lampa.
Yo vivo en Santiago, o sea, para llegar acá a las 9 de la mañana, me vas a buscar a las 9, me vas a tocar. A las 9, ¿no es cierto? Pues traer acá a las 10, a tomar tecito, cafecito, Cafecito y ahí y yo. descafeinado para que no duela la Para guata. cuidarla, claro, lo poco que Y la ando. línea. Bueno, lo que va quedando, la verdad, sí, la línea. Lo que va quedando del tema. Pero no, pero bien, bien, bien. Oye, ahora, tú recién me decías que la gente en general te respeta mucho, tiene un tema contigo, porque te conoce de la vida, entonces eso hace Claro. que hay un respeto que ya va más allá del cargo, sino de la persona, que es lo que se valora. Ahora, Exacto. desde esta mirada, ¿no es cierto?, particular del cariño de la gente, ¿cuáles son las necesidades que la gente de acá cercana te manifiesta a ti, que esperan acá? ¿Qué cambios esperan de la gente local de acá? Mira los cambios que espera la gente desde hace 3 años. Hubo una administración anterior que no era muy buena ni tampoco mala. Hubieron tropiezos en el camino como le puede suceder a cualquier funcionario público que esté en el mando de un municipio. Pero desde hace 3 años la localidad de Batuco decayó al 100%. Tenemos todavía calles sin pavimentar. La cesantía se masificó. No hay recursos municipales dentro de la comuna para poder ayudar a personas que están en situación, no sé cómo explicarte, en situación precaria. Aquí si se quema una casa, persínese porque no tenemos una ayuda social. No, antiguamente aquí se quemaba una casa en Batuco, o en Lampa, o en cualquier localidad de la comuna, y había ayuda inmediata, que se hacía en red entre el departamento social, más la alcaldesa y el resto de gente que trabajaba. Entonces no esperaban 4 meses para venir a poner una casa a una persona, sino que venía la alcaldesa y allá. La situación se la tenemos lista. A ver, pero esto tú me dices que esto. Se frecuentó después que terminó la otra administración. No puedo dejar de hacerte esta pregunta. Sí, por supuesto. Pero suena como una bronca personal tuya contra este grupo, contra este alcalde en No, particular. O no. sea, ¿o el color político no te combina o qué? No, es que aquí no tan solo este color político. Antiguamente el primer alcalde que tuvimos de la transición a la democracia era demócrata cristiano y funcionaba tal cual como estaba la otra administración. Funcionaba bien. Funcionaba bien quizás con algunos problemas que no pudo surgir tanto en la comuna porque también se dedicó a apoyar a los vecinos, pero no tanto a incrementar ¿El crecimiento, el quizás? crecimiento quizás de la comuna más de lo que pudo hacer la otra alcaldesa. Pero entre los dos tuvieron entre 16 y la otra alcaldesa 12 años. Pero este alcalde que ha estado durante 3 años tomó el mando justo en términos de la pandemia, pero ha tenido un lapso para poder haber levantado la comuna y más que es parte del gobierno de turno, que podía haberlo levantado muy bien. Entonces, si él es parte de un gobierno de turno, tiene las facilidades como para poder inyectar recursos a una comuna. Aparte, me he enterado de que no han postulado los proyectos de los fondos del Consejo Regional, Ya. no han hecho nada, han perdido un montón de proyectos que no se han, ¿cómo se llama? No se han ejecutado. ¿Y qué es lo que pasa? Nadie sabe. Nadie sabe por qué no se pudieron ejecutar esos proyectos. Ahora, desde los proyectos normales que hay, ¿no es cierto?, en las instituciones locales, hay tres áreas que son fundamentales, que son Claro. laboral, salud y educativo. Si seguimos la línea laboral, por ejemplo, nombre por lo menos tres normas que deben ser cambiadas con carácter de urgente dentro de laboral acá en la región. Aquí dentro de la comuna, bueno, mayor inclusión laboral. Nosotros tenemos aquí en la comuna de Lampa un núcleo empresarial bastante grande, mucho más grande que el de Colina y mucho más grande que el de Quilicura. Entonces, de por sí, un alcalde que esté de turno debe conceptuar junto con los empresarios. Y él no tiene llegada a los empresarios. No hay una llegada tangente con el empresariado de la comuna. ¿Hay un mal lobby? Pésimo. Pésimo. Ya.
Imagínate si tuvieras en esta comuna y tuvieras que tantas empresas y tanto vecino de Lampa que tiene que salir a trabajar a Santiago y no tiene el trabajo que puede No, tener ya estoy como. de concejalito de alcalde. Creo que un político se las tiene que jugar por su gente, porque creo que cuando tú vas y te presentas en una feria, en un puerta a puerta de hablar con los vecinos, y le estás dando tu plan de trabajo o por qué tú quieres llegar a la concejalía o al sillón municipal, es porque tú tienes dotes para llegar. O Es porque tú sea, tienes un monopolio detrás, no digo un monopolio de plata, pero un apoyo un humano apoyo que humano te de va a aportarte. empresarios que van a aportar a la comuna, que van a dar trabajo, que van a solucionar problemas también en conjunto. Y aquí no lo hay. Entonces, aquí el alcalde, todo lo que llega de recursos, cultura. Cultura. Solamente cultura. Entonces yo creo que yo O sea, no es debería. malo, pero sí hay que también regar para otro lado. Claro, yo debería hacer un, no sé, pues si aprendiera a bailar, no sé, pues podría bailar a Chay en el Centro Cultural de Lampa y Pero pediría tenéis tu lado recursos. artístico y ahí pedís recursos, pues. No, ¿qué me van Oye, otro de los puntos importantes tiene que ver con la salud. Se ha logrado, ya después, desde el efecto pandemia hacia adelante, tratar que la salud se acerque a la comunidad y no que la comunidad tenga que ir a la salud. ¿Me estoy explicando? Sí, Ya. te entendí muy bien. No, no Gracias. se logró. No se logró No ya. se logró hasta hace poco. Tuvimos 8 meses sin ambulancia de la comuna, donde la corporación tenía que arrendar ambulancia externa, donde salió una millonada de dinero. Sí, pues. Y las ambulancias se fatigaron. Dos ambulancias que entregó la administración anterior, más esta administración, habían llegado dos más, que eran de un dealer, como se puede decir. Y aquí muchas veces le echaban la culpa del mal manejo de los conductores, del servicio, y no es así. Como yo trabajo en ese tema, O sea, un desgaste material fijo de la el ambulancia, desgaste porque si hay material. pocas ambulancias, como lo conversamos de antes, si hay poco ¿Sí? movimiento, o sea, perdón, pocos elementos, estáis sobreutilizando Claro, se sobreutiliza, se los mismos desgasta, se recursos, po. fatiga. Y los mismos conductores tampoco ya, valga la redundancia, el trajín de un turno de 24 horas en un servicio de urgencia. Es terrible porque tú estás constantemente sacando las ambulancias sin parar, sin parar. Entonces, obvio que se iban a fatigar si no tenemos 8 ambulancias o 9 ambulancias en la ¿Cuántas hay hoy comuna. día en la actualidad? Cuatro. Claro. Cuatro que llegaron nuevas bajo un proyecto que hizo el gobierno regional en conjunto a los CORES que están de turno todavía, y se logró poder comprar esas 4 ambulancias. Porque convengamos que el tema, esto no es una localidad como San Joaquín o San Miguel, que está todo aglutinado en un radio pequeño. O sea, acá Claro. la última casa queda en Chuchunco y la otra queda al otro lado del tren y Son trechos bastante son grandes. trechos muy largos. La comuna de Lampa tiene alrededor de 12 localidades. Son sectores pequeños, pero igual son lejanos. El lugar más lejano que tenemos en Lampa es el taco de Lampa. El taco de El taco Lampa. de Lampa. Y el otro es el taco de Polpaico, que le dice que es la división en conjunto. A Tiltil, justo se divide el letrero y es la última localidad que tiene Lampa, chiquitita. Pero nadie llega allá porque la mayoría de la gente de ese sector se va a atender A a ti, porque Tiltil. les queda al lado. Y el problema que también tenemos con Valle Grande, que Valle Grande es una ciudad parque gigante, es el barrio alto general de la comuna de Lampa y Tiene no su tiene. propio mismo clima, clima privado. Había un centro de salud pequeñito ahí que se hizo hace alrededor de 5 años atrás, y este alcalde lo hizo cerrar porque según dijo que no estaba con las normativas vigentes ante el Ministerio de Salud, y es muy raro porque cuando nosotros vimos eso, cuando la alcaldesa trató de que se pudiera hacer ese servicio allá para que la gente no fuera a Quilicura a atenderse, y que le quedaba muy lejos Estación Colina, que es parte de Lampa, Estación Colina. Lo dejó implementado todo, pero este alcalde dijo no, lo cierro. ¿Por qué? Porque no quería nada de la otra señora, de la otra alcaldesa.
Ya, hablamos recién de lo laboral, hablamos de la salud, ahora nos vamos a lo educativo. Desde tu mirada particular frente a todo esto, esta globalización que hay, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué se debe cambiar desde tu mirada dentro del modelo educativo actual que, para que sea positivo? Estamos hablando en general, pero cada localidad tiene muchas realidades distintas. De acuerdo. Para Lampa. Creo que en lo educativo deberíamos empezar por la parte central. No podemos empezar por lo que es la comuna, porque creo que la educación, ahí el Ministerio de Educación tiene un problema grave de que se hicieron las jornadas completas, se ocupa prácticamente todo el día el colegio con un solo grupo de niños. Y aquí en Lampa hay una deserción de matrícula bastante grande, porque no hay matrículas para los niños. Entonces muchos de los vecinos de acá, de Batuco, de Lampa y de las otras localidades, Peralillo, El Taco, Estación Colina, tienen que mandar a sus hijos que no alcanzaron matrícula a otros lugares de la provincia, como a Colina, a Tiltil, y muchas veces los que pueden llevarse a sus hijos que tienen un autito, porque aquí no todos tienen auto, llevarlos a Santiago. Y Ahora, para llegar a Santiago, eso te equivale casi 2 horas en la mañana en un taco de horario peak, que es a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, que sea, y estamos aparte hablando. del gasto que significa también. Es un gasto bastante Ahora, grande. en el periodo de que estuvimos en pandemia y todo, Lampa se vio afectado por el tema de la conectividad. Se vieron problemas en esa parte porque era todo online. Claro, no, no porque estaba, es que lo que pasa es que con el tema de la pandemia, como estaba mucho más controlado, entonces teníamos poco acceso a salir. Tenía que andar con Pero el pase, vos. el pase, y que tenía que hacerte el examen de COVID si quería ir, no sé, a regiones. Ahora, claro, muchas veces uno cuando era funcionario público, uno iba a peaje y chuta, no soy funcionario, me traía su credencial. Claro, lo ¿Te dejaban pasar. servía con Me los pedidos? servía por una parte. Pero había, claro, era mucho más fácil poder salir a los que les tocaba trabajar. Hoy en día terminó la pandemia y se nos hizo un atolchamiento completo en Ya, la comuna. y el tema de la conectividad de internet y todo lo demás, ¿se vio afectado la gente acá o no? ¿O tuvieron limpieza de buena transmisión? No, muy buena transmisión en el tema de ¿Sí? internet. Hoy en día la comuna tiene una cobertura de telefonía y redes sociales bastante grande. Bueno, hoy si nos damos cuenta, de cada 10 viviendas, 7 tienen internet de cable y Y el telefonía. pack completo. El pack El completo. tripack, ¿cómo se vende ahora? En las únicas casas que no hay que encontrar eso es lo que hacen los adultos mayores, porque los adultos mayores están más, ¿cómo se llama? Más complementados con la televisión, El canal abierto. el canal Abierto, abierto. estar más con Entonces eso. prefieren comprar una antena HD que estar Para ver, contratándose. claro, y te va. Bueno, de Y todo ven Gran eso. Hermano con la Oye, para relajarnos un poquito, vamos a. Tú que estás aquí me ponen un sonoprompter así como muy artesa al otro lado de la Sí. cámara y yo me tengo que poner los lentes para leer, po. Pero para poder leer tranquilo, nos vamos a ir ahora con los auspiciadores para que la gente los conozca y te invitar también a ti ¿Ya? para que conozca a todos los auspiciadores que están con Axioma, una verdad para debatir. Señor director, dele con todo nomás.
Hola, hola a toda mi gente, espero que estén todos muy bien desde sus casas. Pero el día de hoy te traigo una sorpresa. Ya siendo parte de la casa de Canal Éxodo es Pizzabela, donde tú vas a poder encontrar las mejores pizzas, las mejores empanadas, de todo un poco para ti. Y donde tú lo puedes encontrar en @pizzabela309. Pizzabela309 su Instagram. Y si quieres venir al local y comer acá, es en Rosal 330 Las Tarrias. Y no podríamos terminar diciendo el gran lema, logo de Pizzabela: un día sin un beso es como una pizza sin queso. ¡Qué estupendo! Eso quiere decir que en este local te besan y te dan queso. ¡Qué rico! Vengan a Pizzabela y no se pierdan de todo, para ti. Una verdad para debatir. Bueno, Guille, querido, esos son los auspiciadores, te diste cuenta, y para comer, para vestirse, para pasarlo bien y todo. Así que hay harto para hacer. Oye, tienen que venir a Lampas Chiquillos a promocionarse más cosas, porque acá la gente está dispuesta a ser parte de. No, aquí son muy participativas la gente, Lampas, les gusta de todo. Uy, no puedo contar más porque va fuera de contrato, pero sí, son muy participativas. Oye, vamos a entrar en tierra derecha ya específicamente en tu candidatura, en lo que pudiese ser y pudiese ocurrir. Supongamos, ficción, ficción positiva. Eres elegido concejal. Está de cumpleaños, hay una celebración especial, quizás un cumpleaños o algo, donde están participando tu hijo y tu nieto. Y coincidentemente hay que estar también en la alcaldía, por algo. ¿Dónde vas? En la alcaldía, porque creo que mi responsabilidad es principalmente estar al servicio de la comunidad, porque si yo tomo un cargo público, pueden estar de cumpleaños mi mamá, mi papá, o mis hijos, o mis nietos, yo tengo que poner la cara dentro de mi trabajo, porque esto es un compromiso bastante grande. Quizás algunos de los que están ejerciendo lo encuentran como un compromiso chico, porque el alcalde, claro, el alcalde es la cabeza general del municipio, es el administrador, pero hoy en día nosotros tenemos 6 alcaldes, pero ahora son 8. Por la amplitud electoral que hay dentro de la comuna, se eligen 8. ¿Cómo se eligen 8? Se eligen 8. Lo que pasa es que cuando tiene menos cantidad de electores, se eligen 6. Cuando hay una mayor cantidad de electores, pasado de los 70.000 electores, se eligen 8 concejales. Es que una temática. Alcalde, voy a seguir yo, por eso 8 alcaldes. No, no, 8 alcaldes. Yo voy a seguir yo, claro, está hablando esto, ya. Estarían peleando todo ahí, porque, oye, ¿cómo van a andar una, dos, imagínate, 8 princesas en un castillo? No se puede. Pero, eventualmente es así. El trabajo te desgasta, es como lo de salud. Yo he pasado cumpleaños trabajando, los cumpleaños de mi hija, de mi hijo. O sea, año nuevo, navidades. Tenéis claro en el fondo. Ahora, para poder lograr eso, y en esta votación para que la gente que está viendo el programa lo tenga claro, ¿qué le falta a los políticos actuales, a los concejales actuales, que tú sí tienes? El compromiso. Pero principal. Todos dijeron lo mismo cuando se candidatearon. No, pero no dijeron el compromiso y ser leal con la gente. Ser leal con el vecino. Ser leal porque con el que votó por ti y por el que no votó por ti. ¿Y sabes por qué? Porque quizás, claro, la otra persona no votó por ti,
Pero esa persona que no votó por ti va a llegar un día a golpear la puerta de tu oficina en la concejalía y te va a pedir, no sé, pues que lo orientes en algo, que le ayudes en algo Asesoría o o ayuda, ¿no? asesoría, o que busquemos alguna red. Y para eso estamos. Estamos para trabajar por el que sí o no votó por ti, da lo mismo. Si al final trabajamos para toda la gente de la comuna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que espero que si algún concejal de otra comuna o de la de Lampa que esté en ejercicio entienda lo que yo le voy a decir, pero todos los funcionarios públicos trabajan para la gente de la comuna o de las diferentes comunas o de su país. Como presidente de la República tiene que trabajar para todos los chilenos. Oye, para hacer un barniz, ¿no es cierto?, más lúdico en la conversación y no ser Tan directo. tan lineal, no, tan lineal, tan lineal, tan lineal. Dime una cosa, de lo que tú has visto dentro de la comuna y dentro de todo, porque tú, dentro de la primera conversación, antes de ir a los comerciales, tú me decías que todavía hay un perfil no muy aceptado de la diversidad, ¿no es Claro. cierto? Hoy día, de lo que te ha tocado ver a ti a nivel comunal, de a lo mejor con rango, sin rango, no sé, ¿a quién le está haciendo ruido del sector la adopción homoparental acá? Es que mira, es como muy, no sé, a mí me da rabia de repente con mi propia gente. Todavía están en el tema de cómo andar, como escondido. Aquí en Lampa, en Batuco, en todos lados de acá de la comuna, todavía se ve gente que no quiere salir más allá porque les da miedo. Conozco varios, pero... No sé, el gay radar no falla nunca. Sí, es como que mi antenita de venir detecta el enemigo. ¡Ah! Pero es doloroso porque yo tengo amigos que, bueno, me junto con ellos, todavía converso con ellos, que sí se conocen aquí en la comuna. Igual se respeta mucho. Pero hay mucha gente que todavía no puede salir, o adultos mayores que tienen un estigma porque le pueden decir algo. Pero también va que nosotros, como con nuestra condición sexual, también siempre lo he dicho, no es que sea tan penca para decir. Cuando uno nace hombre, muere hombre. Y es Es la ley de la vida. Si alguien cambia su condición sexual en ser su género. transexual, en ese sentido se respeta y debe respetarse a nivel nacional. Pero hay cosas que de repente no me gustan y que a nosotros, a mí como parte del LGTB, me duele cuando miran a alguien en la calle y no sé, porque viene muy pinturita, muy niña. Entonces, que son los niños más jóvenes. Yo ya tengo 46 años, entonces vengo de otra época. Entonces, que va muy así y la gente le grita cosas. A mí me duele porque me siento también vulnerado yo. No sé si me entiendes con lo que le O sea, grita. lo tengo súper claro porque al final de cuentas también hay un tema de yo soy parte de, Claro. primero. Y lo segundo, que quedó en realidad. Una cosa que tengo que aceptar, para alguna gente dice, bueno, tengo que aceptar que el personaje ya sea distinto porque es homosexual. Pero más encima tengo que aceptar lo que sea amanerado y ahí entramos al tema de la plumofobia. Claro. Pero Entonces, el tema es el respeto, si ¿sí? Lo que está pidiendo es el eso. respeto y lo que exigimos nosotros que estamos en muchas partes del LGTB, que está, podemos hablar de miles de agrupaciones, que pueden haber 100, 200 dentro del país. Por eso te hacía la pregunta, disculpa, por eso te hacía la pregunta, porque nosotros, bueno, yo pertenezco a la Corporación Chilena de Relaciones de Género, entonces Claro. nosotros trabajamos directamente con las familias, y para allá quería apuntar, o sea, ¿las familias están funcionando en beneficio de, o todavía están optando por, trata que no se te note tanto, que la señora del lado va a opinar? A eso iba yo, porque muchas de las familias se avergüenzan cuando tienen un hijo de Gay. orientación sexual diferente. No digamos gay, sino que una orientación sexual diferente, porque pueden haber transexuales, Sí. lesbianas, y ahora que inventaron el pansexual, el queque sexual y toda la cuestión, pero qué gigante que ya no entiendo, porque ahora me pongo la bandera del LGTB y tiene Para como eso la más corporación colores. hace capacitaciones sobre ese tema. Ya, Claro. las cosas se comunican con nosotros. Pero, y creo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente
aprender a tolerar a sus hijos, que pueden cambiar en algún momento, a sus familias en general, ¿ya? Pero empezar desde un principio, porque hoy en día la orientación sexual ya quedó en el pasado, porque en la década del 70, del 80, todos los gays eran mal mirados, eran maltratados, eran golpeados y eran matados. O sea, históricamente hemos sido asesinados por mucha... Yo no nací en el tiempo de Carlos Ibáñez del Campo, pero me han contado que los tiró al mar, y dentro de los que tiró al mar, justamente iba su hijo, y no se había dado cuenta. Así que como escupes al cielo, te cae en la cara. Entonces lo que sí me voy a traer, y espero que se entienda, hacer una observación sobre tu frase. Yo creo que hoy día estamos en un proceso donde que ya por muchos años toleramos, claro, que la gente toleraba. Yo creo que hoy estamos en el proceso ya de dejar de tolerar y empezar a respetar. Porque ya la información está, o sea, me refiero, ya se entregó la información. Hay que hacer aplicaciones más directas en caso a caso, claro, pero en general, ¿no es cierto?, el respeto por el otro o a la diferencia del otro ya está entregada. Entonces yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es justamente enseñarle a nuestras comunidades y a la gente desde lo educativo, desde la educación, claro, que se da en la casa y después en el colegio, que la diferencia está en la ganancia. Entonces, por lo tanto, hay que aprender a reeducarnos en esa parte. Y conversar con los padres. Es familia. Que los padres son. Pues. Claro, porque no, yo no puedo decirle, no sé, pues, a mi hijo, oye, es que tú no podés ser así. Supusiéramos que yo hubiera sido heterosexual y hubiera tenido mi señora, entonces, y hubiera tenido los niños, entonces yo le digo a los niños, no, es que tú tienes que ser así. No. Nosotros no podemos. Hay una cosa que también vi el otro día, que le han golpeado a una diputada trans que la han linchado por todos lados. ¿Schneider? Entonces, creo que también ella debería haber pensado antes de haber hecho, piénsale, porque nosotros los padres criamos a nuestros hijos. Sí. Pero nuestros hijos deciden cuando tengan una edad acorde hacer su cambio hormonal, trans o lo que quieran. Pero no pedirle a los padres, porque el niño yo lo veo a los 3 años que es diferente. No, yo no puedo hacerle un cambio a mi hijo a los 3 años, ni a los 4, ni a los 5. Es un proceso todo esto, porque si ya se sintió así... Desde la pregunta pequeña, es, ¿tú sientes que están diciendo con la ley que hay que hacerle el cambio o hay que estar atento al proceso? Yo creo que hay que estar atento al proceso, no hacerle el cambio. Porque yo... En el fondo, es como... estar atento al proceso, abierto a la posibilidad de cambio, porque claro, se va a dar en algún momento, ¿no es cierto? Pero para eso también hay que reeducar a las familias, porque estamos, o sea, hemos sido primero que nada criados toda la vida en una burbuja, ¿no es cierto? Claro. En una educación que a muchos no les gusta, pero es una educación judeo-cristiana, donde la culpa prima por todo, sí, o sea, todo es culposo. A una persona o a una mujer, hoy día, si hablamos de las mujeres en particular, que para allá va la otra pregunta, si hablamos de las mujeres, a las mujeres se les estigmatiza mucho por el tema del placer, por ejemplo. Y es absolutamente ilegal que una mujer y un hombre tengan placer. ¿Cachai? Que es parte de la vida. Entonces, es súper. Tenemos música, mandaron contratar ahí gente para que nos ambientara también. No, mentira, que son evangélicos. ¡Ay, oh, Dios mío! Me pidieron a leer la palabra. Hoy le podría decir a mi asesor que le dijera al caballero que bajara la... Esto es histórico, nunca lo había pasado, pero maravilloso. Oye, dentro de este proceso de la parte de paridad, ¿ya? Mentira, que está. ¿Me quieren compartir? No, dice lléname, amado mío, lléname. Tiene como 3 lecturas esa frase. Pero bueno, no voy a hacer ningún juicio de valor al respecto. Hay que hacer sí, no hay problema. No, no. Por último, canta bien el hombre. Esto es habitual, que vengan acá a hacer estos conciertos particulares. Sí, pero ahora lo hizo más tarde porque lo trae, lo reté porque venía llegando un turno de noche y no podía dormir. Sorry, para los que, no sé, para los que profesan la religión evangélica, pero de repente un poco molesto, pero... Está bien que lo haga más tardecito, cuando pasa así la como al mediodía, así como al mediodía, cuando ya la gente está toda despierta. Claro, pero antes lo hacía a las 8 de la mañana.
Pero siguiendo con esta línea que estábamos hablando, porque tengo que hacer un pequeño corte chiquitito, pero bueno. Hablando un poco de la línea de la paridad de género, por ejemplo. Es una información que se ha entregado generalizada, se entregó a todos los organismos públicos y todo. ¿Se está cumpliendo o falta por cumplir o todavía es muy nominativa y está en el papel, no? No, falta por cumplir y le faltan todavía muchas cosas. Falta mucho. Falta mucho para que, porque claro, se cumplió quizás en un cierto punto, ¿ya? Pero en estos últimos 3 años no se ha cumplido 100%. El tema de la ley Zamudio, que hay derecho para que no nos ofendan ni nada por el estilo. Hoy en día la ley Karim también por la discriminación laboral, que también va de la mano con la ley Zamudio. Pero todavía falta mucho. Faltan más leyes para nosotros. No sé si me logras entender lo que te digo. O sea, lo tengo clarísimo. Pero yo creo que no solamente que falten más leyes, falta que éstas se apliquen en el fondo, porque la ley 20.609, que es la ley Zamudio, efectivamente originalmente era como un bálsamo nomás, que no... Pero no es dura. Pero a eso voy, pues, era un bálsamo. Claro. O sea, era una multa, era esto, no tenía todo el respaldo que debe tener hoy día, por ejemplo. Hoy día debería ser una ley, así como decían cuando decían en años atrás, mataban una gallina y te ibas preso. Ahora, es que ofenden a una persona del LGTB, no una multa, si estaba al tribunal y va a irse para su casa, no, pues si también tenemos derecho, así como maltratan a las mujeres, también tenemos derecho los que somos de una diferencia sexual. Entonces, creo que debería ser un poco más dura la ley. O sea, tiene que ser la aplicabilidad que se le haga. Bueno, dejando a las mujeres para afuera, porque igual la pasan bastante mal. Bastante mal. La pasan muy mal. Y debería ser mucho más implacable la ley. Es que por eso le digo, o sea, la paridad de género llegó, ¿no es cierto?, para poder regular esto, primero que nada, en lo que tiene con los sueldos, con los cargos y con todo. Claro. Pero también el tema de la violencia, que sea generalizada para todos. Sí. Pero no por la violencia de género, sino como violencia. O sea, yo no puedo andar por la vida... Una violencia humana. Exacto, yo no puedo andar por la vida insultando, ¿no es cierto?, despotricando contra el mundo, contra otro, porque me parece mal cómo se viste, cómo se peina, cómo es, digamos. No, todos tienen derecho a hacer como quieran. Ahora, si todos tienen derecho a hacer como quieran, y este ha sido tu eslogan de vida, ¿por qué presentarse ahora y no antes? Porque no tenía ese gusto político. No, yo no tenía el gusto político igual 100%. Me encanta la política, así para qué estamos con cosas. Yo tengo un asesor ahí, lo voy a nombrar. Mi asesor político es Luis Espíndola. ¿El Luis? ¿Sabes conocí a Luis? Sí, lo conozco hace muchos años. Yo conocí a Luis Espíndola en otra entrevista, me acuerdo, en otro concejal. ¿Era concejal? Iba como el candidato ese que conocimos. Es que tengo mi sonó pronto la chat en la cámara. Fue candidato y no Castillo. Sé. César. Iba como diputado. Iba como diputado. Ya. Ahí lo conocí. No, yo lo conocí trabajando en salud y llegué ahí al punto un día fui a hacer un show a un colegio en Lampa, un día sábado. ¿Ya? Y él llegó con la plana mayor ahí de la municipalidad. No, sí, lo hombre se vincula, ¿eh? Con un muy, muy buen amigo que ya no trabaja acá, que era Marco Gustavo, andaba otro Luis que usa unas cosas por ahí en el pelo. Y llegó él, pues. Pero era muy patuoso, sí, pues. ¿Por qué ahora en el pasado era? Era canchero, ahora está como más tranquilo. Está más viejo. Sí, yo creo que ya le están pesando las de abajo, yo creo, no sé. Pero, por la edad, digo yo. Y, esto se llama pelambre cibernética. Y como él era de la unidad de gestión comunitaria, me dice, terminó de hacer el show y de repente me dice, oye, ¿tú te llamas Guillermo Martínez? Sí, necesito una reunión contigo el lunes. Chucha, dije yo, ¿tendré que ir, po? Y me tengo un café por y le dije, oye, pero me dice, no, el lunes nos vemos allá en la UGC. Y ahí yo tuve que ir. Y conversamos, nos conocimos, nos hicimos amigos. Al final él me mandaba cachos para el consultorio, yo le mandaba los otros cachos para lo que sea. Y así íbamos constantemente hasta que nos logramos afiatar mucho más de un tema que pasó, justamente lo que estamos hablando, el tema del LGTB, sí. De una niña que tenía 14 años. Uf.
Entonces llegó a pedirle la mamá, de esa, bueno, la niña llegó a pedirle ayuda a la unidad de gestión comunitaria. Iba mal informada, pero llegó, y justo llegó a las manos, parece que Dios la puso ahí. Y Luis me dice, oye, necesito ayuda, que esta niñita está con ganas de suicidarse, que los papás no la quieren, que la discriminan y la cuestión. Con 14 años y la ideación suicida. Y hasta así llegó la mamá. Entonces, el mismo tema, necesitaban una orientación y cómo solucionar el problema, pero no lo podía solucionar él porque él no era un psicólogo, no era un psiquiatra, no era médico, no era enfermero, como para... Y me lo manda. En ese tiempo estaba Bárbara Canepa en la dirección del área de salud en el consultorio donde trabajaba yo, que ella es psicóloga y aparte sexóloga, creo que también. Y nos saltamos toda esa cuestión y yo le dije a Luis, ya mándala, que venga. Pues yo converso con ella. Y empecé a conversar con la mamá, primero antes que la niña, y empecé a conversar con la mamá y la mamá, no, es que ella tiene que ser mujer porque yo tuve una hija mujer y al final la dejé que hablara y la niña lloraba. Y al final decía, no, porque yo no me siento así, porque yo me siento que soy lesbiana, que yo me gustan las niñas, me gustan las mujeres. Y al final tuve que hablarle, golpeaba a la señora, le dije, bueno señora, le dije, usted... Tiene que criar lo que usted parió. Usted parió a su hija con la condición que ella tiene. Para la edad que tiene ella, ya sabe para dónde va su horizonte. Usted no la puede criticar. Y se puso a llorar la señora y dice, es que el problema es mi marido. Esa es la historia. Típico de los papás. Y yo le dije, ¿su marido dónde está? No, es que él trabaja, la cuestión. Ya, le dije, yo necesito hablar con su marido. Le dije, ¿puede venir mañana? Me dijo, sí, me dijo, su marido, me dijo, mañana trabaja, no, listo, venga con su marido. Y empieza la niña a contarme de nuevo, y es que el papá la trataba de maricona, tal por cual, yo no quiero una lesbiana en mi casa, te odio, te aborrezco, por eso. Entonces la niña estaba con todo eso. Y pasa que al otro día apareces con el papá, conversamos con él, le volvimos a decir, ya el viejo dijo, no voy a volver a tratarla así, pero cometió el error que en una de las ocasiones pasaron una semana parece que pasó, y el caballero la trató mal y le volvió a ponerle en cara lo del lesbianismo en seco, que ella no era como su hija porque ella había tenido una hija mujer. Y me llaman a mí, el tema que fue para mí destrozante, porque me llaman y que la niña se había suicidado. Se colgó. Y yo tuve que ir, me acuerdo, a ver el tema. Y ahí es donde está el problema, que ojalá los padres y madres vean esta entrevista, para que no les pase el día de mañana. Lo que pasa es que hoy día los padres igual necesitan más herramientas. Hoy día no se están dando. Y las que se están dando también, ellos no... Pues, por experiencia personal lo digo, de haber trabajado en un colegio, cuesta mucho fidelizar a los papás con las entidades educacionales para poder entregar esta información. O sea, sepan mucha gente y personas también del LGTB que tienen la misma condición, que son familias homoparentales, tienen niños, y que les enseñen también a otras personas a no criticar a sus hijos, y que las personas heterosexuales que se van a casar, que van a tener hijos el día de mañana, no los critiquen por la condición que vayan a ser el día de mañana. Cuando ellos crezcan, ellos deciden lo que quieren ser. Y te digo sinceramente, ¿sabes qué? Nosotros somos más amados que los hijos heterosexuales. Muchas veces sí. ¿Sí? Oye, te quiero hacer una consulta desde la mirada de lo que pasa acá en la comuna. Desde lo ficticio. Yo sé que a ti te dijeron que había una pregunta que yo siempre hacía en las entrevistas, sí. Y que todo el mundo responde desde su propia experiencia, ¿ya? Si se te acerca un joven que está recién empezando a trabajar, de acá de Lampa, yeah, y tú en tu candidatura conversas con él y tú le preguntas por quién va a votar, y él te dice, me da lo mismo, tengo que seguir trabajando, ¿qué le dices tú? ¿Qué le diría yo? Ándate para casa, no, mentira. Le diría, qué bien, pues. Qué bien, porque es tu pensamiento, es lo que tú quieres, es lo que tú piensas por quién vas a votar, es tu voto secreto.
Yo solamente vengo a presentarme, que tú me conozcas y veas mi plan de trabajo que voy a tener dentro de un consejo municipal. Esa es tu respuesta. Es mi respuesta porque creo que ningún político tiene que tener la esencia de poco menos agarrar al votante, al elector y decirle, oye, vota por mí. No, mentira. Ah, te lo he visto. Ah, no sé, eso bueno, se toca cagado en la cabeza. Yo, te digo, uno, si uno quiere llegar a algo, tiene que hacerlo con la mejor simpleza del mundo. ¿Y cuál es la mejor simpleza? Es entender al elector. Y cuando el elector te quiere agarrar a garabato, decirte un improperio, por favor, los políticos, escúchenlo. Escúchenlo, porque muchas veces ese improperio que a uno le va a decir nos va a servir para toda la vida. O sea, sin duda alguna. Oye, te quiero invitar a hacer un pimponeo, un juego de palabras. ¿Ya? Yo te voy a nombrar una palabra, o una persona, o una idea. Pero no tengo raqueta. ¿Tienes raqueta? No, si tienes raqueta, oiga, caballero, responde, pero que te lo encargo. Y la primera palabra que se te venga, o la primera frase, explicación que se te venga a la cabeza, y trata de no repetir. ¿Ok? Ya. ¿Partimos? Política. Mejores oportunidades. Delincuencia. Mayor seguridad. José Antonio Kast. No es santo de mi devoción. Voto obligatorio. Algo esencial. Adopción homoparental. La mejor forma para criar niños cuando no los quieren. Comunidad trans. Una comunidad muy amplia. Seguridad. Seguridad, mayores cánones dentro del gobierno, que se preocupa, mayor preocupación. Matrimonio igualitario. No es maravilloso. Educación. Mayores herramientas, mayor inversión. Gabriel Boric. Un presidente que no vio el ajuste con este país hermoso. Lampa. Lampa va a ser una gran comuna de aquí a 4 años más. ¿Homosexualidad? Que sea mejor vista. Solamente darte las gracias por aceptar la entrevista. Ha sido muy particular porque ocurrió de todo hoy día. Por ahí siento que despertó uno de tus hijos también. Sí. No, falta que te tocar el pastel. Yo tengo un gozo en el alma grande. Bueno, la verdad es que darte las gracias por aceptar la entrevista, venir acá, aceptarnos en tu casa. Darle las gracias también a Juan Orellana, a Luis Román, que son los directores del canal, por esta oportunidad. Y también, como siempre, darle las gracias a la Corporación Chilena de Relaciones de Género, que nos ayuda a hacer las preguntas. Y ellos te mandaron un regalo. ¡Wow! Te mandaron un regalo. No creo que sea lubricante, yo no lo uso. No, niño, a estas alturas no. Y esperamos que te guste. ¡Wow! Me va a servir para mi oficina, para mi futura oficina de la sala de concejales. Espectacular, maravilloso. Muchísimas gracias. Y adentro tiene unos stickers, ¿ya? ¿Ya? Para que tú lo pongas en tu agenda, donde se vea, para que ahí sepan que existe y que existe la corporación. Y que estamos trabajando directamente con los papás y con todo. No, y cuando necesiten de mi apoyo. Vamos a golpear esta puerta, que no tengan claro eso, clarísimo. Golpéenme la puerta, bótenme la reja y yo voy dispuesto para, bueno, lo que necesiten. Tienes un minuto, te lo voy a pedir a Luis que ocupe el cronómetro. Tienes ya un minuto en esa cámara para invitar a la gente a votar por ti desde ahora ya. Bueno, invito a todos los vecinos de la comuna de Lampa y todas sus localidades a que crean en mi proyecto como candidato a concejal y voten por mí, aunque sea majadero, pero voten por mí, porque vamos a hacer cambiar la comuna y vamos a hacer valer los derechos de cada lampino y de cada rincón de esta hermosa comuna de Lampa. Así que un beso gigante a mi comuna de Lampa, a toda mi gente y de la comunidad LGTB también que lo ve, también un abrazo gigante y quiéranse siempre, ámense. Lo más bonito es amarse entre todas las personas, porque el ser humano tiene que saber amarse. Vinimos para amar. Vinimos para amar. Para, y ser felices. Chicos queridos, nos vemos en otro capítulo de Axioma, una verdad para debatir. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo, chao.
Sioma, una verdad para debatir.